Caos, empujones y por supuesto el ruido que se produjo en Austin llegó a Monterrey junto con la delegación albiazul. Rayados ya está en la ciudad para tomar unos días de descanso y luego enfocarse en lo que resta de la apertura 2024. Tras la eliminación en la League Cup sufrida ante el Austin y el conjunto de Pumas, donde milita Rogelio Funes Mori, el antiguo elemento de Rayados, Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación. Le reitero, hubo empujones, hubo por supuesto un bombardeo de preguntas hacia el todavía entrenador albiazul, que de hecho reafirmó esa situación. Yo confío en la palabra del presidente, me sostengo ahí. Hay que recordar, Tato Noriega mencionó, hasta el día de hoy Fernando Ortiz sigue siendo el director técnico del primer equipo del Club de Fútbol Monterrey, y ahí se mantuvo el Tano. Respecto a una aficionada que se manifestó en contra de Fernando Ortiz, que mostró una pancarta, obviamente en reprobación de la continuidad del timonel argentino, él mencionó, no, la afición se puede manifestar como sea, yo no voy a opinar al respecto de eso. La continuidad o no, se la da el plantel. Hay que fijarse en la respuesta de Germán Berterame, ahí está. Erick Aguirre también tuvo algunas palabras para el entrenador, estamos 100% con él. Entendemos que nosotros no tomamos las decisiones, pero el respaldo del plantel aparece con el Tano. Reitero, empujones, se siguió la carrera de Fernando Ortiz. Cristian Ruggeri, el auxiliar que más reciente paso tiene por la institución, lo siguió de cerca. Nicolás Sánchez también estuvo presente ahí. Pidió amablemente a la aficionada que llevó la pancarta que la retirara, entre otras cuestiones. Fernando Ortiz sigue siendo el entrenador de Rayados, sin embargo, no se va a manifestar. Dio su opinión, nada más y nada menos, respecto a lo que ocurrió en la conferencia de prensa después del partido contra el conjunto Unamita. Y en los próximos días en el Club de Fútbol Monterrey se estarán tomando decisiones y se buscará analizar y por supuesto decidir si el Tano seguirá siendo o no el director técnico del primer equipo albiazul. Ya sabe que la cobertura de Rayados la encuentra en 11diario.mx y en 11diario.com. Además de Erick Aguirre, ningún futbolista dio alguna otra declaración. El reporte con Gilberto Galván.